Si uno ve lo que pasó el viernes pasado, imputada la presidenta, cuatro ministros y Gil Carbó. Ahora ya la procuradora también está. Obviamente, justo antes del fin de semana largo, obviamente que lo que se está haciendo es esto. Y ahora aparece un grupo de tareas, para mí, condicionado por algunos fiscales, no es el caso de Campagnoli que está aquí presente, pero otros denunciados por encubrimiento por los mismos familiares de la AMIA, otros que estaban en contra de derogar las leyes de obediencia de vida y punto final, en un grupo de tareas desestabilizante con un general que no lo nombra nadie, que es Lorenzetti. El general Lorenzetti hoy encabeza la posibilidad de golpe en la República Argentina. El presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema. Sí, 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 sí. El presidente de la Corte Suprema. La persona que más visitó la embajada, si usted ve los Wikileaks y demás, las cosas que se está diciendo, realmente el general Lorenzetti es quien encabeza, no habló, hay un conflicto. ¿Pero cómo el general? Si es el... Bueno, están los generales, ¿qué quiere llamar? El jefe del grupo de tareas, ¿cómo lo quiere llamar? Es muy grave lo que está diciendo, diputado. Pero él está denunciando un golpe. El Poder Judicial de la Corte no habló, es el que coordina el golpe blando. No habló en todo este tiempo, no dijo absolutamente nada de esta cuestión. Sabemos obviamente que es quien está llevando adelante toda esta cuestión. Y ahora aparece un grupo de tareas, para mí, condicionado por algunos fiscales, con un general que no lo nombra nadie, que es Lorenzetti. El general Lorenzetti hoy encabeza la posibilidad de golpe en la República Argentina. El presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema. Sí, sí, sí.